Hola chicos, ¿cómo están? Yo acá preparadísimo para hablar con ustedes sobre un tema que es fundamental, espectacular, así que ustedes sentaditos ahí en sus casas, yo les voy a dar algunas indicaciones después, vamos a ir trabajando y hoy vamos a trabajar con numeritos, ¿cierto? Vamos a ver, tenemos acá un tema muy bueno para ustedes que están en sus casas disfrutando de estar con su familia, de todo este tiempo, y nosotros vamos a estar trabajando en un tema que es adición de números naturales. Primero, vamos a recordar y vamos a separar algunas frasecitas que he dicho. Adición, que significa sumar o adherir. Cuando hablamos de números naturales, vamos a recordar que son todos aquellos valores que de alguna forma representan un valor que está dentro de un conjunto. Así que hecha esta aclaración y un poquito vamos a jugar con las manos, porque ustedes, y voy a contar acá, en esta mano, para recordar, tengo 1, 2, 3, 4, 5 deditos. En la otra mano tengo 1, 2, 3, 4, 5 deditos. En cada mano, si cada mano es un conjunto, ¿qué hago? Sumo y cuento. ¿Cuánto voy a tener si sumo ambas o ambos deditos de la cantidad de deditos de cada mano? Y en total voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Significa que ahí hicimos una adición. Sumamos los deditos de esta mano con los deditos de esa mano y tenemos 10 deditos. Eso para que podamos recordar lo que ya veníamos dando con anterioridad. Así que vamos a ir, ustedes en sus casas tienen unos materiales que son estos que yo les voy a estar mostrando y vamos a trabajar en forma conjunta. Yo desde aquí, ustedes desde allá. Así que vamos a trabajar en este ejercitario para que podamos comprender a qué se refiere, a qué hace referencia cuando hablamos de adición de números naturales. En este ejemplo que yo tengo acá, que ustedes están viendo también y que lo tienen en sus mesitas, nosotros vemos, por un lado, cuatro manzanitas. Ustedes pueden traer otros elementos que no sean manzanitas, si no lo tienen, pueden traer algunas cosas que están en la cocina, algunas cosas que ustedes lo tienen como juguetes en su pieza y vamos a armar lo que se llama la adición de números naturales. Pero acá les muestro desde las manzanitas que tenemos acá. Acá si nosotros contamos en este círculo, que es un conjunto, tenemos cuatro manzanitas. En este otro conjunto, ¿cuánto tenemos? Y vamos a contar 1, 2, 3. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. Muy bien. Contadas estas manzanitas, vamos a ubicar en este cuadrito cuántas manzanitas hay en este conjunto. Y al contar 1, 2, 3 y 4, vamos a colocar acá la cantidad que acabamos de contar, 4. En este otro conjunto, vamos a contar cuántas manzanitas tenemos. 1, 2, 3 manzanitas. También voy a colocar acá las 3 manzanitas. Es decir, acá voy a colocar el número 4 y acá voy a colocar el número 3. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Identificando la cantidad de elementos que están dentro de este conjunto y la cantidad de elementos que están en este conjunto. Cuando hablo de elementos, hablo de las manzanitas. Entonces, siguiente paso. ¿Qué vamos a hacer? Estén atentos ahí porque nosotros acá estamos siguiendo paso a paso lo que es la adición de números naturales. Voy a traer el 4 que tengo de este conjunto y yo leo 4. Voy a traer los 3 que tengo anotado en este conjunto y leo acá. Y va a ser 3. Siguiente paso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar lo que leí. 4 más 3 y como producto nos da 7. Es decir, en los dos conjuntos que tenemos acá, al sumar, tengo 7 elementos. Muy bien. Dicho esto, vamos a ir a otro ejercicio y vamos a cambiar de elementos.
Primero hablamos de manzanitas, ahora vamos a hablar de chupetines y caramelos, porque yo puedo mezclar los elementos. Entonces, voy a hacer el mismo ejercicio que había hecho con las manzanitas. ¿Qué hicimos primero? Contamos cuántos elementos hay en el conjunto. Y voy a encontrar, en este primer elemento tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos dentro de este conjunto. ¿Están bien? ¿Estamos siguiendo? ¿Están atentos? Si no están atentos, volvamos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espectacular. Entonces, ¿cuántos chupetines tenemos en este conjunto? Y anotamos acá, tenemos 7 chupetines. Vamos al siguiente conjunto y vamos a contar cuántos caramelos tenemos en este conjunto. Y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 elementos. ¿Me siguieron con el cuento? ¿Con el conteo, mejor dicho? Sí. Volvamos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? La cantidad de elementos que tenemos en este conjunto vamos a escribir en este recuadro. Muy bien. Ahora que tenemos identificado cuántos elementos, que serían cuántos chupetines hay acá, que son 7, cuántos caramelos tenemos acá, que son 9, vamos a leer y transcribir en este cuadrito. Acá tenemos 7 y voy a llevar 7 en este cuadrito. Acá tengo 9 y voy a llevar 9. ¿Qué tengo que hacer ahora? Lo mismo que hice con las manzanitas. Voy a sumar la cantidad de elementos que tengo en este conjunto con la cantidad de elementos que tengo en este conjunto. Es lo mismo que yo tenga 7 chupetines y 7 caramelos, lo meta todo dentro de una bolsita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a contar cuántos caramelos y chupetines hay dentro de la bolsita. Y sumo el 7 más el 9 y ¿cuánto me da? Tienen un segundo. 2 segundos. 3 segundos. Ahí está. 7 más 9, tenemos en total 16 caramelitos. Si ustedes meten dentro de una bolsita y cuentan, van a encontrar que van a tener 16 caramelitos en total dentro de la bolsita, entre chupetines y caramelitos. Aclaro. Muy bien. Este ejercicio nos sirvió ¿para qué? Para que podamos entender el concepto de lo que son conjuntos y su adición, la suma de ambos conjuntos. Y vamos a hacer un último ejercicio para que podamos fijar bien lo que es el concepto de adición de números naturales. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora van a agarrar ustedes con su imaginación y van a dibujar dos elementos. Pueden ser chupetines, caramelos, pueden agarrar cualquier otro elemento, algunos emoticones de sus teléfonos, como ustedes lo manejan también, ¿cierto? Y dibujan acá dos elementos. Cuenten que estén los dos elementos dibujados dentro de este circulito que representa nuestro conjunto. Luego, en este otro circulito que representa nuestro conjunto, van a dibujar otros 5 elementos que también pueden ser cualquier elemento que ustedes lo quieran hacer, como lo que les había dicho hace un ratito, como los emoticones de sus teléfonos, o pueden agarrar un cubierto, pueden agarrar otro elemento que tengan cerca, dibujarlo, lo que esté dentro de la imaginación de ustedes, dibujarlo acá y van a contar 5 elementos. Una vez que tengamos identificados 12 dibujitos acá que ustedes lo van a hacer y 5 dibujitos que ustedes lo van a hacer acá, ¿qué vamos a hacer? Seguimos con el proceso que habíamos hecho anteriormente. Es decir, voy a leer el 12 que tengo acá, traigo en este cuadrito. El 5 que lo tengo acá, voy a llevar a este cuadrito. Y sumo ambos y resulta que tengo 17 elementos. Esa es una forma sencilla
práctica que ustedes lo pueden hacer en sus casas, acompañado de sus padres u otra persona, para entender lo que significa este término, adición de números naturales. Nosotros por hoy nos vamos, pero vamos a volver con otros ejercitarios. Bye, bye.